La youtuber. Hacía muchas semanas, no hacía vídeo. Estaba con otras historias. No he podido hacer vídeo. Pero hoy me he decidido. He montado las cámaras. Y listo. A hacer vídeo. Probablemente sea el último vídeo antes de la Navidad. Y quería aprovechar para felicitarles a todos. Feliz Navidad. Merry Christmas. Happy New Year. Everybody, the mic up. Aprovecho también a decir que la cuenta que tenía abierta en Instagram, ahora me he decidido a colgar más fotografías, a subir más fotografías. Porque realmente hay fotografías sorprendentes. Ahora que soy un poco más dedicado en lo que es la fotografía también. Y hay fotografías espectaculares. He comprobado que también se pueden colgar unos micro vídeos, os he visto. Así es muy interesante. Las viñas ya no tienen hojas. En algunos sitios han empezado la poda ya, porque con el frío la savia se las pide, se retrae hacia las raíces para proteger la planta del frío debajo de tierra. Debajo tierra, la planta, la tierra, tiene mucha más temperatura en esta época del año que no en la superficie. Y esto hace que la planta intente proteger la savia bajo de tierra. Por eso queda tronco leñoso en la superficie. Que después de forma milagrosa resucita a primavera, que es el ciclo de la vida. Hoy hace un poco de fresco, son las 12, 13 minutos, 12 y 14 ahora, y una temperatura ambiente 7 grados por aquí. A la zona de la montaña. Estamos a 340 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente aquí. Bueno, repasando un poco los vídeos que he visto, actualidad. El amigo Casey Neistat no ha cerrado su página de YouTube, su sitio de YouTube, pero ha dejado de hacer los vídeos diarios. Y esto ha provocado una especie de crisis en la gente. Esto es inexplicable, ¿no? O sea, la gente se cree que esto del vídeo diario que hacen algunos youtubers, que esto es fácil. ¿Qué va? Hacer un vídeo diario, que a mí me cuesta hacer un vídeo cada dos semanas o cada tres semanas, imaginaos, uno que tiene que hacer un vídeo diario, cada día, buscar un tema, grabar el tema, grabar, digamos, su vida, ¿no? Y después
intentarlo, problema. Ya tenés muchas ganas para hacerlo. Muchas ganas. Todo de forma altruista, ¿no? Bueno, en el caso de Café, como tenía tantos seguidores y tantas visitas, pues creo yo que algo de dinero sí que sacaría. Antes. Pero otros youtubers que hacen los vídeos diarios no sacan nada de dinero. O sea, al revés. Gasto, mucho gasto, ¿no? En cámaras, en equipamiento, en todo, ¿no? Tiempo, sobre todo, que es lo más importante en esta vida, ¿no? El tiempo. Lo que pasa es que, bueno, si lo dedican el tiempo a hacer cosas que les gustan, pues es un tiempo bien aprovechado. Pero, anyway, el amigo Casey Neistat va subiendo vídeos. Y parte del desencadenante de esto, creo yo que ha sido porque ha hecho una especie de colaboración con la CNN, la cual no tengo claro si el software sigue siendo él el propietario de el programa este Bing, que es una empresa Bing, que él ha creado cero. No sé si todavía sigue siendo propietario del software. La aplicación se la ha vendido a los señores de la CNN, que no sé con qué finalidad. No sé qué piensan hacer, es una sorpresa, ¿no? Es una incógnita. O quizá ha vendido... ha vendido el equipo entero, es decir, la ingeniería de software también la ha vendido a la CNN. Realmente no lo sé, pero claro, cómo ha quedado el tema. Sé que ha hecho un vídeo explicativo debido a las especulaciones sobre todo esto, pero tampoco presté demasiada atención, ¿no? La cuestión es que no hay vídeo como el vídeo diario, el daily vlog. Y francamente, Casey es un personaje, es realmente la típica persona innovadora que hace de su pasión, de su gusto por hacer las cosas, de su genio por inventar nuevas cosas, buscar nuevos caminos dentro del mundo audiovisual, hace de esto una profesión. Él se lo pasa cojonudamente, se lo pasa haciendo todo esto. Lo pasa muy bien. Su mujer no lo sé tanto. Algunas veces la vi incómoda con los servicios de salud. Su mujer tiene su propio negocio de diseño de tecnología y tal. Pero Casey, Casey se lo pasaba de puta madre. Y bueno, veremos qué es lo que está pensando. Según ha dicho, está pensando nuevas cosas. Vamos a ver. Siempre dentro de este mundo virtual, ¿no? Da una sorpresa. Lo que sí que debe ser una sorpresa es lo de la CNN. Lo de la CNN es que no tengo ni idea para qué demonios quiere esa aplicación. Seguro que tiene un sentido. Seguro. Pero no lo sé. Por lo visto la ha vendido con muy buen dinero. Muy buen. Lo cual significa que el ingenio
las ganas de hacer cosas salen bien, ¿verdad? Bueno, otros hikers, he estado viendo vídeos, por ejemplo, de los canadienses Hawthorne, que está haciendo unos vídeos sobre su moto nueva, realmente espectaculares. Tiene un sonido esa máquina que me gusta mucho. Una moto Dual Sport, no es una moto off-road 100%, pero es una moto Dual Sport. Muy interesante, ¿eh? El estilo de la Tiger de Triumph que tiene esta moto. La moto tiene, así conocidos, youtubers, acepta de ser dos. Y también Arizona RC, que con su Tiger nos enseñan Arizona, uno en Tucson, zona de Archie, y el otro en la zona de Phoenix, en Arizona de Cervo. Arizona de Cervo tiene una serie de vídeos sobre ciudades fantasma deshabitadas, como muy poco habitadas, que en el pasado tuvieron su momento de gloria porque eran ciudades mineras. Entonces había riqueza, las ciudades, claro, el oro fue confiscado para la guerra, Estados Unidos, en los años 40, muchas empresas tuvieron que cerrar porque no pudieron mantener los impuestos. Algunas incluso llegaron hasta los años 60. Lo que pasa que eran empresas cuyos sistemas de extracción de mineral, de metales, sobre todo, era muy primaria, derivada de los antiguos colonos que hacían de la minería medio de vida, ¿no? Muy individual, muy poco gremial. Ahora los sistemas modernos de extracción de oro los hacen muy eficientes. En realidad los hacen muy eficientes. Esos sistemas modernos. Una cosa que quería preguntarle a Ruth es por qué ha hecho algunos vídeos en los que no se puede colgar comentarios. Seguramente tiene una motivación, ¿no? Pero no la acabo de ver. Si alguien quiere decir algo, que lo diga. Si no quiere decir nada, el vídeo está contento. Lo normal es cuando ves un vídeo de algún Michael conocido, es poner el pulgar hacia arriba como una norma de cortesía, ¿no? Y si quieres poner algún comentario más o menos gracioso, más o menos oportuno, también es agradable, ¿no? Yo estaba bajando la temperatura. Tengo esa sensación de fastidio. Vamos a dar por el nivel del mar. El que no veo vídeos en absoluto es Mar 0002 Hypersex. Seguramente porque está nevando.
la zona de Calgary, es por donde creo que vive, que va a ser un frío, nieve y hielo, mal tiempo en general, es espectacular. Aquí también hace frío, mucho frío, y si no sales equipado, bien preparado, puños calefactados o guantes calefactados en su caso, un pantalón térmico preparado para el frío, una buena chaqueta forrada, lo necesario para poder sobrevivir al frío. Por supuesto, debajo de esto, del traje, el traje de Superman. Me ha calado la moto de forma tonta. Estaba mirando, estaba abierto el bar, ¿sí?, a la derecha. Han cerrado la parte de parking. Supongo que esto será un problema de parking. Ahora no sé cómo va a ir la gente a tomar un perro. Bueno, no quiero hacer esto más largo. Lo dicho. Os pondré algún villancico para felicitaros a todos la Navidad. Merry Christmas. Felicitaros el Año Nuevo. Happy New Year. Y seguramente no volveré a hacer días, años de día. Haremos unos días de viaje también. Tengo familia que trabaja por ahí. Si el tiempo lo permite, nos volveremos a la vuelta, a las Navidades. Así que muchas gracias a todos. Gracias por ver los vídeos. Gracias por poner vuestros lugares hacia arriba. Gracias por vuestros comentarios, que siempre son bien recibidos. Nada más. Dejo ahora con un poco de música, pero en silencio. Y hasta el próximo día. Sees you when you're sleeping. He knows when.